Bienvenidos. Hoy tenemos al fotógrafo de naturaleza, Oriol Alemany, con nosotros. Espero que esta entrevista sea entretenida y pasemos un buen rato, que estoy convencido de que así será. Personalmente, conozco bastantes casos de licenciados en diseño, gráfico, biólogos, que acaban siendo grandes fotógrafos y dedicándose a ello, a la fotografía. En tu caso, tú tienes las dos cosas. La pregunta es obligada. ¿Qué te atrajo de la fotografía para acabar viviendo de ella cuando estudiaste o te formaste para en otros campos? Bueno, de hecho yo empecé como mezclando mucho todo. O sea, empecé dibujando, haciendo fotografías en blanco y negro, con cámaras antiguas de mis padres o de algunos amigos que me prestaban. Y a la vez me gustaba mucho el tema de los animales y salía al campo a ver bichos y cosas de estas y así, y intentaba fotografiarlos con unos medios muy rudimentarios, ¿no? Entonces la verdad es que se mezcló un poco todo y en el momento en que decidí emprender pues, estudios me dirigí un poco hacia el tema de las ciencias naturales, la naturaleza y así. No funcionó mucho, acabé dejando la carrera de biología al cabo de unos años y entonces me fui al diseño gráfico, la fotografía y así, donde sí que acabé la carrera y mi título, ¿no? Y entonces estuve combinando unos años diseño gráfico, fotografía, fotografía y diseño gráfico y a la vez hacía trabajos de censos de aves para Generalidad de Cataluña, censos de rebecos, de cosas de gestión de fauna y bueno, yo creo que hubo una combinación de todo y al final pues quizá lo que más perdió fue el diseño gráfico, que es precisamente la carrera que había estudiado y me centré solo en fotografía y sobre todo orientada al tema de naturaleza y de fauna, que sigue siendo lo que más me apasiona. Además eres un gran defensor, ¿no? Porque he leído en tu página web que, bueno, que has sido vicepresidente del Grupo Conservacionista de Pana, miembro del Patronato Gestor del Parque Nacional de Aguastortas, miembro del Centro de Investigación y Protección de Aves Rapaces en el Pirineo Catalán, del Grupo de la Gran Fauna de los Pirineos en Francia. O sea, con frecuencia realizaste proyectos de fotografías de conservación colaborando con científicos ONGs. Estos últimos años con IRBI, SEO BirdLife, DePana y Snow Leopard Conservancy. Perdonadme inglés, ¿eh? Desde hace dos décadas has estado fotografiando siempre que has podido los halcones peregrinos urbanos, hasta conseguir lanzar tu último libro, Halcones de Barcelona. ¿Por qué esta obsesión con esta ave? Bueno, con los halcones en concreto no es que sea una obsesión, sí que cuando estaban todos estos grupos que has citado, que eran grupos de estudio y defensa de la naturaleza, siempre los que más me atraían entre las aves eran las aves rapaces. Y en concreto en el grupo de Pana, donde estuve de vicepresidente, en los inicios del proyecto de reintroducción de halcón peregrino en la ciudad de Barcelona, pues de Pana estaba en parte implicada y recuerdo pues casi uno de los primeros días que empezó el proyecto, que fuimos a instalar unas cajas nido en la iglesia del Pin y me dijeron, ah, ¿quieres ir a hacer fotos? Bueno, pues fui y hice fotos. Tengo unas fotos de los primeros momentos del inicio de este proyecto. Luego, por conocimiento con los biólogos que hacen el proyecto, pues me iban avisando de vez en cuando, oye, Oriol, que vamos a anillar los halcones de la Sagrada Familia, que vamos a poner una caja nido en tal sitio. Y yo iba acompañándoles tampoco sin ninguna intención concreta, ¿eh? En aquellos años no era, quiero decir, voy a hacer un gran reportaje, sino que eran unas fotos que yo les ofrecía a ellos pues, para ilustrar sus trabajos, salía un artículo pues, en La Vanguardia citando el tema de los halcones, utilizaban alguna foto mía, pero sí que al cabo de muchos años, bueno, empiezas a tener un paquetón de fotografías de halcón peregrino urbano, quizá que hagas algo con ello. Entonces empecé a publicar algunos reportajes en revistas y de algún modo ahora, ya digo, esto lo llevamos arrastrando desde el año 99 y desde después de 20 y pico años parece que cada año vas haciendo alguna foto nueva y dices, bueno, vamos a cerrar el tema y la manera como de cerrar, de recopilar todo era hacer un libro. Un libro siempre es como el culmen de un trabajo fotográfico, ¿no? Y ahí vino la cosa de hacer este libro sobre los halcones urbanos. ¿Y
¿Por qué se decide en el año 99 reintroducir esta ave en Barcelona? Bueno, de hecho, esta rapaz estaba hasta los años 70 o así, se estima que estaba presente en Barcelona y alguna de las últimas parejas fue muerta a tiros por los colombófilos, la gente esta que tiene palomares en la ciudad y así. Claro, los halcones peregrinos, la presa básica son las palomas y no diferencian entre las palomas de calle de una paloma mensajera. Esto producía muchas enemistades y poco a poco fueron desapareciendo de la ciudad, pero ya existían. Entonces, en el año 99 había una grandísima abundancia de palomas en Barcelona. Por otra parte, sabía mal que una especie tan fenomenal como un halcón peregrino pues hubiera desaparecido de la ciudad. Y en un momento político pues que parecía que empezaba un poco de sentimiento más hacia la conservación de la naturaleza urbana, se le empezaba a dar algo más de importancia al hecho de la ciudad como ecosistema. Un poquito más de sensibilidad, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, Eduard Durán y Sergi García, que son dos biólogos, pues presentaron este proyecto al ayuntamiento de reintroducir pollos de halcón peregrino en ciertas cajas nido en la ciudad y acostumbrarlos hasta que llegaran a la edad adulta y pudieran empezar a reproducirse. Y así se hizo, y la verdad es que el programa tuvo un inicio bastante lento, ¿no? Empezaron a instalarse una pareja, dos parejas, tres parejas, y en los últimos años la verdad es que el éxito se ha disparado exponencialmente. Pues yo pensaba que una de las razones quizá podría haber sido el hecho de controlar el que no aumentase mucho la población de palomas en la ciudad, que es un problema de la ciudad de Barcelona. Y pensaba que también me dirías algo así, pero... No, sí, te he dicho que había mucha paloma, y entonces la idea era introducir un depredador que controle un poco las palomas. Lo que pasa es que se ha visto también al final que, bueno, que palomas hay muchísimas en Barcelona y la gente las alimenta y se reproducen muchísimo, y el trabajo de ahora que hay unas 10, 11 parejas de halcón peregrino, aunque maten bastantes palomas, pues tampoco es suficiente para reducir la población, pero por lo menos sí que algo la baja y también la mantiene más sana, libre de enfermedades, porque las aves raramente van a cazar un ave que esté muy sana y muy fuerte. Ellos estudian, ven un grupo de palomas, siempre hay una que vuela tuerta o que tiene la pata mal, y entonces suelen atacar aquella. Con lo cual también lo que hacen es más una limpieza de la población de palomas que no reducirla mucho. El halcón peregrino mide 40 o 50 centímetros, que es una ave realmente pequeña, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues fotografiarla? ¿Cómo has conseguido esto? Bueno, en principio parecía que hacer un trabajo de una rapaz en mi ciudad, ¿no? O sea, me llamaban, oye, Oriol, vamos a la Sagrada Familia, vamos a la térmica de Albosas. Vale, me cojo el metro, la cámara y te vas ahí. Parecería en principio muy fácil, pero la verdad es que tiene bastantes complicaciones. En primer lugar, tema de autorizaciones. O sea, yo no me puedo ir a la central térmica de Besós a pasearme, ni puedo subir a la Sagrada Familia sin un permiso. Y entonces hay esta parte de permisos, que en este caso me lo han facilitado mucho la gente que estaba haciendo el estudio, porque yo he trabajado en equipo con ellos. Por otra parte, hay el tema de lo que dices de la medida. Claro, tú eres un halcón peregrino, que dentro de las rapaces no es de las pequeñitas, pero lo que dices, 40, 50 centímetros, pero ponlo en la torre de la Sagrada Familia y ponte tú a fotografiarlo. Claro, los edificios más cercanos que tienen terrazas de las cuales yo me puedo poner con un teleobjetivo a fotografiar, a lo mejor están 80, 100, 150 metros. Claro, aquí necesitaría un 5.000 milímetros para poder fotografiarlos en primer plano. Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar esto, edificios cercanos a las localizaciones, y pasar muchísimas horas allí. A veces están lejos, a veces se acercan más, y sobre todo utilizar esto, 1.500 milímetros, que ha sido tremenda utilidad, y la verdad es que casi casi siempre con un teleconvertidor de focal, sea un 1.4 o un 2x, para conseguir más aumento, porque realmente tendrías que estar a 10-15 metros para hacer un halcón en primer plano. Y esto alguna vez me ha pasado en la Sagrada Familia, por ejemplo, cuando subimos a las torres, hay una hembra que le tenemos mucho cariño, que no nos tiene miedo y se posa, pues a lo mejor está a 10 metros. Pero el resto de parejas de la ciudad, a la que nos ven,
huyen y se colocan en edificios lejanos. Pues ya has estado, claro, en sitios arriba de la Sagrada Familia, sitios realmente, supongo, de una altura y de unas vistas maravillosas. ¿Hay alguna sí que pudieras destacar por encima del resto? Y eso, ¿sabes? Es que subí a tal sitio y había unas vistas espectaculares o diferentes. Mira, de vistas te diría que una pareja que es relativamente reciente, que está en la Torre del Teleférico en medio del puerto de Barcelona, sí. La Torre del Teleférico de Montjuïc. Y desde luego es que les montamos la caja ahí y decíamos, esto es de lujo, es una caja, una casa de halcón de lujo, porque tiene una vista de todo el puerto, la ciudad, hasta el Tibidabo, el monumento de Colón, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a vistas para los halcones. Sí. A mí, como pareja sorprendente, la de la central térmica del Besòs, estas tres chimeneas, este edificio industrial, creo que le llaman a veces arquitectura brutalista, esta arquitectura de hormigón bestial, te pones por dentro, que no es un sitio donde pueda circular el público en general, y es fascinante. O sea, para mí aquello es para rodar una película de la Guerra de las Galaxias, porque es enorme, increíble, subes por unos escalerones oscuros, 500 escalones a pie a oscuras, y los halcones crían debajo de una viga mastodóntica de hierro. Es un sitio muy especial. Cuando llegas al final, vale la pena subir por ese... Por ese sí, la verdad es que uno de los problemas, por ejemplo, en Sagrada Familia, ahora han puesto un ascensor en la torre que subimos, pero durante años hemos estado subiendo a pie. Y creo que eran 550 escalones. Con el equipo. Claro, con el 500 milímetros. El trípode grande para hacer el objetivo, la rótula, el duplicador, que si un flash para cuando los anilladores les ponen las anillas, las marcas al aire, etc. Entonces sí, la verdad es que te lo tienes que tomar con calma para subir todos estos escalones. Bueno, cambiando un poquito de tema, tú que has viajado por todo el mundo, has estado en hemisferio sur, en las islas de Georgia del Sur, ¿no? Has estado por el hemisferio norte, en Groenlandia, en Svalbard varias veces, tanto arriba como abajo. Con el paso de los años que has ido visitando estos lugares remotos, ¿has notado signos evidentes de cambio climático? Pues la verdad es que sí, sobre todo en Svalbard. Svalbard es un archipiélago ártico, mucho más al norte que el Cabo Norte de Noruega, a medio camino ya del Polo Norte. Y bueno, una actividad que hago yo, aparte de hacer fotografías y reportajes, es organizar viajes fotográficos para personas interesadas en fotografía, ¿no? Hace ya 10 años que hacemos el viaje a Svalbard y el cambio ha sido radical. Y casi queda un poco de miedo. O sea, yo recuerdo siempre, vamos por un barco que da la vuelta al archipiélago, y en el norte del archipiélago llegaba los primeros 2-3 años, 2012, 13, 14, lo que es, ya se llama la banquisa ártica, que es el mar congelado desde el Polo Norte, tocaba el norte de estas islas. Ahora, estos últimos años, llegamos al norte, el barco encara directo hacia el norte y estamos toda una noche navegando entera, 6, 7, 8 horas, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta encontrar el mar helado. Claro, esto un año puede pasar, ¿no? Que la banquisa ártica se funda más, hay años más fríos, años más cálidos, pero es que ahora ya es una constante. Y entonces, ¿qué sucede? Que los osos polares que habitaban en esta banquisa ártica, porque les quedaba cerca de las islas y pasaban a las islas, a la banquisa, donde encuentran focas y así, en este momento, los primeros años siempre veíamos los osos polares en la banquisa y jamás en tierra, y ahora siempre los vemos en tierra, y pues este verano hemos hecho dos viajes y no hemos visto en la banquisa. O sea que realmente, incluso para una especie tan emblemática del Ártico como el oso polar, se está intentando adaptar a vivir en tierra firme, que en tierra firme no hay focas, que es su principal alimento. Entonces están empezando a cazar renos, buscan huevos de aves marinas en la costa, y es curioso ver cómo una especie se está intentando adaptar a este cambio de clima. ¿Su aspecto también dirías que ha mermado, habiendo cambiado esta dieta, porque ha de subsistir con quizá menos calorías o tal? Bueno, siempre dicen que, por ejemplo, focas y a veces comen restos de ballena, que es una ballena muerta que quede varada en la playa. Las focas y las ballenas tienen, bueno,
inglés le llaman blubber. Blubber es una capa súper gruesa de pura grasa. Entonces, lo que les deleita absolutamente a los osos polares es esta capa de grasa, más que la carne. Entonces, hace poco leí esto, que algún oso polar había aprendido a cazar renos a la carrera y que pensaban que podía ser como una solución, pero el biólogo decía no, porque el reno no tiene grasa, el reno es todo musculatura. Y entonces se alimenta, toma proteína, carne, pero no la grasa necesaria para engordar mucho, para llegar al invierno con protección. Entonces, están subsistiendo, pero vamos a ver en los próximos años un poco por dónde van los tiros. Otro animal que te ha provocado, ¿cómo diría?, una gran dificultad en fotografiarlo, ha sido el leopardo de las nieves. Me consta que has viajado más de una ocasión al Himalaya en busca de ello. Me consta también que has conseguido fotografiarlo. ¿Ha sido una experiencia realmente difícil el conseguir esas capturas? Yo diría que quizá de lo más duro. Tenía que pensar mucho todas las cosas que he hecho a lo largo de la vida, pero la verdad es que a nivel organizativo fue tremendamente complicado. Piensa que las zonas donde íbamos, según Google Maps, pone todas las carreteras cerradas en invierno. Y luego están en la frontera con Tíbet, que es una zona muy conflictiva. India y Tíbet siempre están ahí con conflictos. Y entonces necesitas un permiso especial para entrar y algunas veces nos ha costado 3 días conseguir el permiso, estar esperando ahí en pleno invierno para que te den el permiso. Sí, yo creo que ha sido las cosas más difíciles. También te diré que al final de las más satisfactorias, porque el primer año que fuimos a intentar ver leopardo a las nieves, mi convencimiento era que no vería ninguno. O sea, yo llevo toda la vida fotografiando montañas, quizá los dos temas, si me dijeras, escoge un tema de paisaje, montañas, un tema de animales, los felinos. Entonces, leopardo de las nieves eran montañas y felinos cruzado, ¿no? Y para mí era como el sumo, un animal mítico. Hasta hace poco había muy pocas fotografías, todas eran de zoo. Si tú buscas en Google leopardo de las nieves, las 40 primeras fotos que salen suelen ser de zoológico. Y pues me apetecía mucho probarlo, decir, bueno, a ver, empiezo a tener una cierta edad, de aquí 10 años no sé si pondré a andar por el Himalaya en pleno invierno a 4.500 metros de altitud, pues vamos a probarlo. Y si por lo menos será la experiencia de vivirlo, ¿no? Y entonces con mi compañera Eulalia, que sabes que siempre nos liamos estas cosas los dos juntos, pues buscamos una zona poca conocida y lo intentamos un invierno. Nos costó mucho llegar, nos costó 7 días llegar al sitio, por problemas burocráticos y así, pero lo bueno fue que el primer día que llegamos vimos 2 leopardos de las nieves. Y aquello fue como un wow. Yo venía dispuesto a no ver nada, el primer día estoy haciendo fotos. Y bueno, luego segundo, tercero, cuarto, quinto no vimos ni uno. Esta es la suerte del principiante, ¿no? Pero bueno, nos fue bastante bien y decidimos, ¿por qué no este simple anécdota de vamos a probar para hacer leopardo de las nieves, no lo convertimos en un reportaje fotográfico, un trabajo serio? Y entonces hablamos con unos chicos del pueblo donde estábamos, que nos habían ayudado, y decidimos volver un segundo invierno. Y el segundo invierno se quedó en un tercer invierno también, y a lo largo de 3 inviernos, 2 febreros y 1 marzo, el último año, pues acabamos consiguiendo, yo pienso, un material bastante decente, siendo una especie muy distinta, muy difícil, y bueno, pues lo conseguimos publicar, que es lo más difícil hoy en día, más que fotografiar leopardos, publicarlo, porque aquí mismo en España lo he propuesto a muchos sitios, y bueno, ahora mismo, hoy mismo estoy preparando para una revista que me lo ha pedido, pero lo he publicado en Alemania, en Noruega, en Inglaterra, y aquí ha costado muchísimo. Bueno, a vosotros os comento que si os gusta viajar
y os gusta la fotografía y tenéis pasión por animales y naturaleza, Oriol organiza unos viajes realmente espectaculares y además, como ha dicho, va con su pareja, Oralia, y además tienen mucho ojo porque la importancia, y eso permíteme que lo resalte porque es así, yo lo he vivido en primera persona, es que cuando vas de la mano de un profesional, no solamente en fotografía que te puede aconsejar en el momento de qué valores poner en la cámara o tal, es que encima te va a decir, conoce al animal, cómo se va a comportar, que eso es muy importante, sitúate aquí, porque normalmente puede ser que el vuelo que hagas será así o tal, o me acuerdo en Svalbard, cuando te seguía, tenía que filmar cómo trabajabas, cómo él hacía las fotografías, yo lo hacía con los prismáticos, y donde nadie, ni con todos los teleobjetivos en la Astoria, que era capaz de ver ningún oso polar, ella, ahí hay un oso polar, ahí da, o sea, una vista maravillosa y hacen una gran pareja. Por lo tanto, si os gusta, os recomendaría que si pudieseis hacer un viaje con ellos, desde luego repetiréis. Abajo os pondré donde podéis tener información de estos viajes, al igual que del libro de dónde adquirirlo y cómo, a través de dónde. Es un libro, la verdad, que lo he ojeado, magnífico. Ya he visto alguna fotografía suelta y tal. Muy bien. Yo, para finalizar, Oriol, me gustaría que nos dijeras de todos estos sitios, sé que lo que te voy a preguntar es muy difícil, pero de todos estos sitios que has visitado en el mundo, ¿hay alguno en particular que dirías, ostras, este me ha marcado, ¿no? Este me ha marcado. La pregunta del millón. Yo siempre digo que es como decir, ¿cuál de tus hijos prefieres? Bueno, yo no tengo, pero... A ver, marcado, a veces hay algunos que te marcan como de una manera rara. O sea, yo te diría que la zona del Leopardo de las Nieves, Himalaya en invierno, me ha marcado porque es brutal. O sea, brutal, pero... y por dificultad, porque estás dos o tres semanas ahí y no te pegas ni una gota de agua de ducha. Yo recuerdo días que desayunábamos arroz con leche, comíamos arroz con verduras a mediodía y por la noche para cenar era el albat, que es arroz con lentejas. Esto un día hace gracia. Al sexto te puedo decir que estás ya de arroz hasta aquí. A mí me gusta mucho el arroz. Entonces, lo del Leopardo de las Nieves lo tengo como con un amor absoluto por lo que conseguimos y como un desazón de qué difícil que fue y qué frío que pasamos y qué mal que comimos y pero al final es excitante también, ¿no? Te pone como un poco a prueba. Y al revés te diría, yo que sé, un sitio que me fascina, que no me interesaba mucho en primera instancia, fue pues Australia. O sea, Australia tiene una naturaleza así primigenia, pero tiene unas ciertas facilidades. Ahí puedes alquilar una autocaravana que esté bien, tienes tus restaurantes, aunque sea un pueblo pequeñito en el desierto, te puedes tomar una cerveza o tomarte una hamburguesa, por decirte algo, ciertos pequeños lujos, ¿no? Entonces, en Australia, en total, hemos estado tres viajes de tres meses cada uno, o sea, 9 meses. Y de algún modo, para Oralia y a mí, es como, ahora hace un tiempo que no vamos, pero es como nuestro segundo hogar. Y ahí estamos súper relajados. O sea, cogemos una furgoneta y nos movemos por Australia, no diré como si fuera nuestra casa, pero es un país al que le tenemos mucho cariño y como que encajamos mucho. A veces decimos que si no tuviéramos que vivir aquí en Barcelona, pues igual me iría a Sydney ahí en Australia. Muy bien, magnífico. Bueno, pues espero que os haya gustado tanto como a mí estar este ratito hablando con Oriol. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta luego, gracias.